porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Salvos por gracia TV, somos una familia. La oración es la llave que cambia todas las cosas. Para peticiones o si deseas realizar alguna aportación a nuestra emisora, contáctanos al 787-445-3432. Salvos por Gracia TV, somos una familia. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram, como Salvos por Gracia TV. Y recuerda descargar nuestra aplicación en Apple Store para iPhone y Play Store para Android. Salvos por Gracia TV, somos una familia. Salvos por Gracia TV no se solidariza a las expresiones vertidas en el programa que escucharás a continuación. Gloria al Señor, aleluya. Qué bueno, estamos aquí contentos y agradecidos del Señor por esta oportunidad que nos concede de estar aquí. Dando la apertura a esto que el Señor ha puesto en mi mente y en mi corazón. Para los que no lo saben, hace un tiempo atrás Dios venía amonestándome y que trajera algo, porque siempre se habla de muchos temas y yo creo que justamente estos temas como tal en la mujer y la mujer cristiana principalmente son como medio tenebrosos, llenos de tabú, pero qué bueno, ¿verdad?, que el Señor me ha permitido estar aquí en esta hermosa tarde con ustedes. Así que le damos comienzo rápidamente a esto. Saludamos a todos los que están en sintonía, gloria al Señor. Nuestra hermana Sasha Limar, Dios te bendiga, gloria al Señor. Nuestro hermano Dewell, Dios te bendiga. Iris Andújar, Dios te bendiga. Soribé, Dios te bendiga. Damaris Ramos, Dios te bendiga, gloria al Señor. Alan, Dios te bendiga, gloria al Señor. Así que estamos contentos. Siga compartiendo para que esto sea de bendición a otras personas también. Eso fue en Facebook. Ahora por aquí por YouTube tenemos a Gladys. Dios te bendiga, Gladys. Gloria al Señor. A Max y Cela, Dios les bendiga. Yarimar Vargas, Dios te bendiga. H. Refin, Dios te bendiga. Briseida, Dios te bendiga. Brian Rosado, Dios te bendiga. Elsie Hernández. Zaira, Dios te bendiga. Abigail, Dios te bendiga. Mi pastor y mi mamá, Julia Mena, Dios te bendiga. Yamila, Dios te bendiga. Nico, Dios te bendiga. Christopher Jafet Toledo, Dios te bendiga. Gloria al Señor, Dios te bendiga mucho. Christopher, Naomi, Dios te bendiga. Melanie, ahí está en la cabina. Gloria al Señor. Mayra, Dios te bendiga. Así que estamos preparados. Nuevamente a los que siguen entrando, bienvenidos. Gloria al Señor. Javier, Dios te bendiga. Shaidi, Dios te bendiga. Gloria al Señor, qué bueno. Nos gozamos ahorita con Shaidi y con nuestra hermana Melanie. Glenda Ramos, Dios te bendiga. Ané Rodríguez, Dios te bendiga. Eso es, muchas mujeres de guerra ahí, damas, ahí en pie de guerra ahí, gloria al Señor. Mientras ustedes oren allá, mientras estamos aquí, Vivian Cabrera, Dios te bendiga. Kiomara, Dios te bendiga. Zaira Bueso Solís, Dios te bendiga. Orlando Santiago, amén, Dios te bendiga más. Maritza González, Dios te bendiga mucho. Eso es, gloria al Señor. Así que rápidamente quiero hablar un poco sobre lo que serán estos podcasts y a quienes estarán dedicados. Primeramente, primero al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y luego a cada una de esas damas que día a día se levantan y Dios nos ha permitido el ser mujer. Yo creo que el ser mujer es uno de los retos más grandes en esta tierra. Y rapidito queremos entrar, pero por eso se llama, y Dios puso en mi corazón darle como título a estos podcasts, ¿verdad? A mamá, centinela y esposa. Mamá, a las que somos mamá, gloria al Señor. Centinela, eso significa, ya mismo vamos a estar entrando en eso, y esposa,
también a todas estas mujeres que somos esposas. Y se habla mucho del ministerio del hombre, pero el de la mujer, ¿verdad? Como que siempre ha sido como un tabú, como algo a escondida. Muchos creen en el llamado de la mujer, otros no. Pero qué bonito es saber que la palabra del Señor habla de nosotras. Y por eso queremos traer estos temas. Hoy estamos dando comienzo, para los que se siguen añadiendo, estamos dando comienzo a esto, lo que serán podcast, Mamá Centinela y Esposa. Pero más adelante vamos a tener con nosotros damas de guerra, mujeres ahí, entrevistándolas, estarán dando sus propios testimonios de lo que Dios ha hecho, ha venido haciendo y sabemos que ha de seguir haciendo. Así que rapidito queremos entrar como tema a este podcast, bajo el tema Centinela. Queremos darle, ¿verdad?, lugar a uno de los nombres, Centinela. Y para los que no saben lo que es Centinela, sí, tiene un significado y es el siguiente. Un Centinela es un soldado que durante un servicio tiene asignada la vigilia de un lugar fijo. Por tanto, la misión de un Centinela es estar alerta constantemente para detectar el peligro. Y yo creo que nosotras las damas siempre estamos como con esa actitud de estar siempre presente y tener cuidado, sea de nuestros hijos, sea de nuestro esposo, de nuestra casa, el aseo personal, el aseo en la casa. Aleluya, y por eso queremos empezar con él. Para empezar, queremos hablar un poco sobre la mujer y sus características. Pueden ir escribiendo por ahí. Para mí, podemos abarcar lo que es mujer, podemos estar hablando días, meses aquí, pero yo quiero abarcar lo que son cuatro puntitos, y es que las mujeres somos sentimentales. ¡Ay, qué mujer no es sentimental! ¿Verdad? Somos sentimentales, por eso, ¿verdad?, mucha gente habla de nosotras. Somos cariñosas, la gran mayoría, porque conozco otras que no son muy cariñosas. Sobre todo estrésicas, como decimos en el campo. Y casi siempre pensamos en todo menos en nosotras. Sentimentales, quiero tocar, ¿verdad?, como primero en los sentimientos, porque cuando hablamos de sentimientos, yo mientras oraba en mi casa y meditaba en esto, el enemigo se aprovecha de estos sentimientos muchas veces desde que somos niñas. Comienzan las dudas, los menosprecios, desde que somos muy pequeñas, tal vez cómo nos peinábamos, cómo nos conducíamos, y como todo el mundo siempre tiene un título para darle a un ser humano al otro, muchas veces eso nos lleva a tener marcas desde el pasado, y el enemigo toma ventaja de esto. Y desde que somos muy niñas, siempre ha habido como que esta pelea, enfatizando nuestro sentimiento, tenemos que ser duras, siempre estamos llorando, ¿verdad? Así que queremos hablar sobre los sentimientos. El otro es cariñosa, como dije anteriormente, por lo que muchas veces, yo no sé tú, pero esta soy yo, nosotras somos cariñosas, pero en lo muy profundo de nosotras, somos cariñosas para que también lo sean con nosotras, sea con nuestros hijos, sea con nuestros esposos, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Siempre la mujer tiende a ser cariñosa, pero aunque ella no lo diga, ¿verdad, Melanie? Aunque ella no lo diga, siempre está en la espera de que sean cariñosos con nosotros. Ojo a los caballeros que están ahí en sintonía y tienen sus espositas, ¿verdad? Aunque ella no te lo diga, siempre la mujer es cariñosa, pero espera de que lo sean con ella. ¿Verdad que sí? Ahí, gloria al Señor. Dios te bendiga, Lice. Eso es. Así que el otro es, somos estrésicas. Yo creo que la mujer que no sea estrésica, que me dé la receta, que me haga la note por ahí, el apunte, que me voy a dedicar a leerlos tan pronto esto termine, porque queremos tenerlo todo bajo control. Queremos tenerlo todo en nuestras manos. Y cuando, yo no sé si tú te identificas con esto, pero cuando el esposo, tú le dices al esposo, esposo, yo quiero que tú me montes el cuadrito, y pasa un día y pasan dos, tú coges las herramientas, coges el martillo y tan, 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 y te pones a poner el cuadro en tu casa porque somos estrésicas. ¿Por qué no lo avanzó? Pues nosotros lo hacemos. Pero ¿qué pasa? Que esto también el enemigo toma ventaja. Y nos lleva al enojo fácilmente, porque como no queremos tener todo bajo control, queremos las cosas a nuestra manera, y a veces no pensamos en los demás,
que los demás también tienen sus sentimientos, tienen su manera de ser, a veces pasan cosas en el camino que no están en sus manos, y nosotras las mujeres somos histéricas, queremos las cosas para ayer, las dijimos hoy, las dijimos ahora y ya queremos que esté hecho. Las que se identifican con esto, por favor, que escriban por ahí, o soy yo nada más. La otra es, casi siempre pensamos en todos menos en nosotras. ¿Cuántas van a las tiendas y compran para el esposo, para los nenes? Y cuando tú llegas a tu casa, pero yo no compré nada para mí, yo no me compré ni una camisita, y mañana hay salida, mañana tenemos un evento especial, o tenemos un get together, compramos, tenemos a los nenes bien bonitos, pero nosotros como que, tengo que salir ahora corriendo, ¿verdad? Y ahí hay muchas identificándose con nosotros. Aleluya, eso es. Y siempre pensamos en todo, pero qué bueno que el Señor ha puesto esto en mi corazón, porque yo quiero que tú saques tiempo para ti también. Nosotras merecemos nuestro tiempo, nuestro espacio. Pero sin olvidar y recalcar, que es a lo que yo quiero llegar, que somos centinelas. Y para poder ser un centinela espiritualmente hablando, debemos entender que nuestra vida espiritual es lo más importante para poder lograr y mantener lo demás en orden. Y está bien preocuparse por el esposo, está bien preocuparse por los hijos, por el aseo personal, por el aseo del hogar, pero si descuidamos nuestra intimidad con el Señor, las demás cosas en su momento dado se van a revolucionar también, porque no estamos bien. Y si no estamos bien primero con el único que puede entrar a lo más profundo de nuestros corazones, porque a veces que estamos tristes y nuestros hijos no se dan cuenta, nuestros esposos no se dan cuenta, nuestros amigos no se dan cuenta, pero qué lindo es Dios que te está esperando ahí con los brazos abiertos, dispuesto a diciéndote en lo profundo de tu corazón, yo sí te escucho, yo sí estoy dispuesto para perdonarte, para restaurarte. Y yo quiero llegar a ese punto en el día de hoy. Somos centinela, pero debemos entender que nuestra vida espiritual es primero. Y hay veces que el afán es uno de los puntos más importantes, yo diría, en este tema que hoy estamos hablando, porque nosotras, el afán nos invade de tal manera que cuando llega la noche ya estamos a punto de conciliar nuestro sueño y vemos que el día ha pasado y el afán nos cautivó tanto que nuestra vida espiritual va en decadencia muchas veces. ¿Por qué? Porque somos las encargadas de con que trabajemos, tenemos que estar pendientes de los nenes, de que hagan sus tareas, tenemos que estar pendientes de nuestros esposos, de la ropa, que si se planchó, que si se lavó, que si tengo que limpiar el cuarto, y la limpieza no termina, hermana. Esto es algo interminable. Yo no sé si se pueden, cuántas se identifican conmigo por ahí en vivo. Ahí está Melanie levantando las dos manos. La limpieza es interminable. Yo como mamá y como esposa, yo a veces estoy limpiando un cuarto y digo, qué bueno, ya tengo el cuarto limpio de las nenas, ahora voy para la sala, termino la sala, cuando me doy cuenta tengo que volver al cuarto, porque otra vez está pata arriba. ¿Es o no es? Yo creo que hay muchas ahí identificándose conmigo. Eso es, Elisa, Dios te bendiga. Sara dice, sí, claro que sí. No termina la limpieza. Ana Sotomayor, Lisa, no termina la limpieza. Es algo absurdo, hermano, pero tú terminas de lavar ropa y cuando tú vuelves a la cesta, otra vez está hasta el tepe. Pero todas estas cosas, sin darnos cuenta, nos roban el tiempo que solíamos tal vez dedicarle al Señor. Entonces yo quiero hacer una pregunta. ¿Verdaderamente estamos haciendo espacio en nuestras vidas para tener una vida fructífera en Dios? Porque muchas de nosotras tenemos nuestra casa, mira, de punta en blanco, que no está malo, eso está hermosísimo y está espectacular. A veces tenemos, ¿verdad?, la ropa impecable, pero nuestra vida espiritual, ¿qué tal? ¿Cómo está ante la presencia de Dios? ¿Cómo va avanzando? Tal vez nos quedamos como que estoqueadas. Ya no solemos tener esa pasión que teníamos por la búsqueda en el Señor. Pues mira, yo quiero compartir contigo lo que dice Mateo 6:25. Vamos a estar considerando el verso 25 al 34. Y lo vamos a leer rapidito. Lo tenemos por aquí. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho
que se afane a añadir a su estatura un codo. Y por el vestido, ¿por qué afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos y qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Qué poderoso está eso. Es que verdaderamente, estos son podcasts diferentes porque yo te puedo hablar de mis experiencias en particular que vamos a tocar, pero cuando los enlazamos con la palabra del Señor, podemos encontrar respuesta hasta en lo más pequeño que tengamos interrogativa. Dios nos habla a través de su palabra. Y qué poderoso está eso, así que no os afanéis. Y yo creo que el gran afán de toda mujer es pensando en el día de mañana. No, yo tengo que limpiar hoy porque mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer esto otro, la semana que viene empiezo a trabajar, mañana es mi día de trabajo, hoy es mi único día. Pero si nos afanáramos así por nuestra vida espiritual, por nuestra paz mental, yo creo que fuera diferente. Pudiéramos tener mejor comunicación tal vez con nuestros hijos, pudiéramos tener mejor comunicación con nuestros esposos. ¿Por qué? Porque no le damos cabida a esas cosas que tratan, ¿verdad?, de invadir nuestros sentimientos y nos llevan a una tristeza constante. Y es bien triste ver que hoy en día vemos a tantas mujeres que son identificadas con esto. Melanie, yo no sé si te has dado cuenta, tú que estudias y eres joven, un poquito más joven que yo, porque yo sigo siendo joven, valga la redundancia. Si tú te encuentras tal vez allá en donde tú estudias, personas mujeres especialmente, o jóvenes, damas, que se identifican con esto en el sentido de que siempre están como que menospreciándose, o tal vez quieren tenerlo todo bajo control, pero en lo profundo de ellas están abatidas, están tristes. Y así yo creo que habemos muchas. Y a veces hacen como el payaso, a veces entran y está bueno tenerlo todo bajo control, pero mira, yo creo que tú tienes que sacar un espacio para ti. Yo creo que tú necesitas primero restaurar tu interior para poder restaurar a otros, para poder tener tu casa al día mentalmente y sentimentalmente hablando en óptimas condiciones. Tenemos que descansar en las promesas del Señor. Y Dios nos está diciendo a través de su palabra, no nos afanéis por el día de mañana, porque basta con cada afán, con el mal que trae cada día. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero todos los días cuando nos levantamos, abrimos nuestros ojos y nosotros bajamos de la cama con el pie derecho. Hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer aquello otro. Hoy usted hace una planificación tremenda. No pasan 5 minutos y suena el teléfono. Fulana, ¿dónde tú estás? ¿Puedes hacer esto? Allá los planes se fueron a pique. Aleluya. Y yo creo que tenemos que aprender. La realidad es que, lo digo o no lo digo yo, la realidad es que tenemos que aprender a decir que no. Porque le decimos que sí a todo el mundo, queremos estar bien con todo el mundo, pero a fines de cuentas, nosotras somos las que nos vemos sin el tiempo para nosotras mismas, sin el tiempo para dedicarse a hablar al Señor, simplemente porque no nos atrevemos a decir que no, y decir que no muchas veces está bien. Porque yo prefiero decir que no y tener una vida óptima, una vida consagrada con el Señor, una vida estable en mi hogar, en mi casa, que decir que sí y tengo un mogollo en mi hogar o tengo un mogollo en mi interior. Así que yo creo que un punto muy importante es aprender a decir que no. Mujer, se vale decir que no. Tenemos que planificar nuestra vida y muchas veces hay que decir que no.
Hay que decirle no muchas veces a la ropa, te lavo ya mismo, o ahora voy a sacar este tiempo para hablar con el que me creó, con el único que me entiende correctamente, con el que me da la capacidad de manejar los problemas del día, aleluya, y sacar ese tiempito por la mañana antes de cualquier planificación, hablar con Dios. Hablar con Dios. Entonces, señales de este descuido espiritual en nosotras las damas, en nosotras las mujeres, las jovencitas que están ahí en sintonía. Muchas veces que dejamos de orar y ya no oramos como antes. Yo no sé si a ustedes le ha pasado, yo creo que esto le ha pasado a todo el mundo. Que llega un momento en nuestras vidas que estamos tan afanados que miramos esa esquinita que nosotros separamos siempre para hablar con Dios y el Espíritu Santo dice, oye, hace tiempo tú no hablas conmigo. Hace tiempo tú no sacas espacio para hablar conmigo como tú solías hablar conmigo, que te derramabas en mi presencia. Y cuando tú miras el resultado de todo, es estrés, depresión, menosprecio. Pero cuando hablamos con Dios, estos dardos del enemigo siempre van a llegar. Pero cuando hablamos con Dios, tenemos las herramientas para combatirle. Yo te estoy hablando de que no te estoy hablando de que esto no va a pasar. Sí, va a llegar el menosprecio, sí va a llegar la duda, la depresión, va a querer ser el señor y dueño de tu vida. Pero cuando hablamos con Dios y somos mujeres llenas de fe, somos centinelas, nosotros los identificamos y podemos ir a la presencia del Señor, y la presencia del Señor nos llena de estas herramientas, espiritualmente hablando, para poder combatir contra todo esto. Y podemos, cuando tenemos estas herramientas, aprendemos a identificarlas y decimos, mira, menosprecio, ya yo te conozco, ya sé por dónde tú vienes, mira, duda, depresión, menosprecio, ya yo te conozco, te miré, ya sé dónde estás. Ahora el Señor me ha dado, aleluya, no espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Ahora yo me voy a levantar. Y en el libro de Salmo 55, verso 17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. ¡Qué bonito! Y a lo mejor usted dirá, no, pero es que yo no voy a estar de rodillas 24/7, ¿no? Sí, sacamos un tiempo de rodillas en humillación ante la presencia de Dios. A mí me encanta orar de rodillas. La persona que no ora de rodillas, ¿verdad? Cada cual tiene su manera de cómo, ¿verdad?, comunicarse con el Señor. Pero cuando yo estoy de rodillas, yo me encuentro que estoy humillada ante la presencia del Señor. Y digo, aquí te entrego mis flaquezas, te entrego mi vida por completa. Me voy a arrodillar en signo de humillación ante tu presencia porque reconozco que sin ti nada soy. Por eso en el libro de Primera Tesalonicense dice, orad sin cesar. Dama, porque mientras estamos fregando, podemos orar. Porque mientras estamos atendiendo a nuestros hijos, podemos orar. Y tú dirás, ¿cómo voy a orar y voy a atender a los hijos? Porque tal vez estamos haciendo la comida para ellos, estamos bañando al bebé, o estamos llevando al nene para la escuela, lo estamos buscando. Pero hay una conexión ahí en el espíritu. Señor, habla mi vida. Señor, ten misericordia de mí. Dime en dónde estoy mal, qué es lo que tengo que arreglar. Dios mío, yo te entrego mi vida. Mira esto que voy a hacer. Mire, usted se va a reír. Y las damas centinelas ahí bajo el fuego se van a identificar conmigo. Yo oro hasta cuando voy a comprar algo al supermercado. Señor, permite que eso esté. ¿Cuántas damas se identifican conmigo? Señor, que ese arroz rico, anuncio no pagado, esté en el supermercado, esté barato. Gloria al Señor. Yo sé que muchas se tienen que estar riendo, pero es que cuando aprendemos a depender de Dios y estamos en una oración constante con el amado, hablamos con Él como si Él fuera nuestro amigo. Y ahí es donde yo quiero llegar, una de las cosas donde yo quiero llegar. Él es nuestro amigo, es nuestro padre, es nuestro consejero. Y hay veces que estamos hablando con Él y hablamos como si fuera con una persona extraña. No, hermano, yo hablo con Él como si Él literalmente, físicamente, estuviera al lado mío. Por eso es que la mente natural jamás va a poder discernir las cosas que son espirituales. Pero aquellas guerreras que saben de lo que yo estoy hablando, ¿cuál dice yo? Yo me identifico con eso. ¿Cuáles dicen? Yo me identifico con eso, de esas que hablan con el Espíritu Santo y hablan con Dios en el carro, en el shopping, y a lo mejor te dirán, esa mujer se volvió loca. Mira para allá, está hablando sola. Pues mira, que sigan pensando que está hablando sola, porque estoy hablando con el que todo lo puede, con el que me da las herramientas para yo poder combatir mi día a día en el Señor. Porque la depresión no será dueña de mi vida. Yo soy una centinela y yo tengo que vigilar cada vez que esa duda, que esa depresión quiera hacerse dueño de mi vida. Yo tengo que captar, yo tengo que aprender a identificarla.
Y podemos vivir una vida de oración constantemente con el amado. Mira, Caroline dice yo, Marila Luz dice yo, Yasmín Rosado dice Santo Jesús, yo, amén, hasta fregando. Marisa dice yo, Amarilis dice yo. Mira, mira, escuche esto, mira, aquí está Sara López, Dios te bendiga Sara López, dice se perdió las llaves y oré y las encontré encima de la secadora y solo fui a echar la ropa a secar y digo Señor necesito mis llaves. Hermana, porque es que es la realidad, es la realidad. Nosotros oramos, cuando estamos conectadas con la presencia del Señor, no importa lo que digan los demás, nosotros hasta lo más simple, nosotros sabemos acudir a la presencia de Dios. Y tenemos esa comunión. Por eso yo siempre recalco y digo que los cultos, esto es otro tema, pero hay que tocarlo. Las damas de unción, esas damas de fuego que están ahí. El culto no comienza cuando llegamos al templo. El culto comienza desde que abrimos nuestros ojos en nuestra casa. Si la gente pudiera entender que esta es la realidad, los cultos no quisieran terminar. Y el poder de Dios descendiera de tal manera y se manifestara, porque el poder de Dios siempre está ahí. Pero Él no se manifiesta como Él a veces quisiera por nuestra culpa. Porque llegamos cargados, abatidos, cansados, cabizbajos, ¿verdad? Como sin ganas de buscar a Dios. Pero cuando nosotros nos levantamos tempranito y le dedicamos nuestro día al Señor, como que las cosas fluyen diferente. Como que aquello que viene a tratar de invadir nuestra comunión con el Señor, nosotros sabemos identificar, mira, no es esa persona. No, no es fulano, no es sutano. Tú mira que es el enemigo tratando de hacerte la guerra y tú sabes identificarlo. Por eso es que oramos constantemente. Pero cuando estamos en esta comunión y estamos, como decía una de las hermanas, mientras yo frego, yo hablo con Dios. Ajá, y cuando yo me estoy bañando, ay, Dios mío, ahí cae la unción y yo creo que yo me he gozado los mejores cultos bañándome, sintiendo la presencia del Señor. Cuando tú comienzas, eso es lo que Dios quiere, mi amada, que tú cuando tú comiences a adorar, tú te desconectes de este mundo. Y si tú no lo hacías, yo quiero que tú lo comiences a hacer. Saca un tiempito de como yo digo, mi tiempo, mi Dios y yo, durante el día. Oramos por la mañana, oramos por la noche, pero durante el día saca tu tiempito. No, este es mi tiempo con Dios. Abre, mira, ahora hay tantas herramientas, están las Biblias en los celulares, que tú puedes programar para que te envíe notificaciones, para que te acuerdes leer un versículo. A veces te envía el versículo ahí al momento para que todos los días te recuerde echarle un ojito a la palabra. Hay tantas herramientas, lo que pasa es que no las sabemos utilizar y no quiero decir, pero hay otras que no quieren utilizarlas. Pero las herramientas están ahí, amada. Están ahí, ¿verdad? Qué bonita es el Señor. Pero cuando entramos en esta comunión constante, no que la prueba no va a llegar, pero podemos descansar en medio de la prueba. Podemos cantar en medio de la tormenta. Aleluya. Otra señal es, no lees la Biblia. ¿Cómo tú quieres que Dios te hable si tú no lees su palabra? ¿Cómo tú quieres que Dios nos guíe si no leemos la palabra del Señor? Pues hay que echarle un vistazo, hay que leerla. En el libro de Juan capítulo 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que nos dan testimonio de mí. Qué poderoso está eso. ¿Tú quieres conocer a Jesús? Lee la Biblia. ¿Tú quieres las herramientas, el manual para poder seguir caminando y tener una vida con propósito? Lee la Biblia. Sencillo. A veces nos ayunamos. Y otra, casi ni se congregan. Ay, santo. A veces no nos congregamos. Mira, a veces por excusa. Por eso es que el que es pastor en estos tiempos, yo lo admiro. Porque es que sacan tiempo para todo, pero cuando se trata de llegar a la casa de Dios, siempre buscamos una justificación. Ah, pero para el trabajo, mi hermana, nosotros estamos así, calá, bien vestida, tempranito, y estamos ahí haciendo lo que diga el jefe. Pero cuando se trata de ir a congregarnos, como que, aunque déjame decirte, el enemigo es tan sutil muchas veces que de momento cuando tú ya tienes la hora, que vas para el culto, que te estás preparando, que tienes los nenes preparados, que ya vas a arrancar, ahí le da con llegar a la tía, al tío, al primo, a la prima, o le da con llamar a quien hace años no hablaba contigo. Y tú tienes que saber identificar, no echarlos a un lado, pero saber que en medio de todo esto lo que el enemigo quiere es alejarte del Señor.
Y dice, no, no, yo voy para la casa de mi padre. Podemos orar en la iglesia, podemos orar en, disculpa, podemos orar en nuestra casa, podemos, ¿verdad?, tener un tiempo de intimidad con el Señor, pero cuando se trata de llegar al lugar santo, al templo, es como que mi momento de desquite. Yo digo que ese es mi momento de desquite. El que me conoce, mi iglesia Murak, Dios bendiga a esas guerreras, aleluya, que están ahí conectadas. Cuando yo entro al templo donde me congrego, esa es mi zona de desquite. Porque usted sabe que está todo el día el enemigo ahí tirando dardo, dando cantazo. Y cuando llegas, lo que no quieres es que tú llegues al templo, que tú te goces, que busques la bendición que Dios tiene preparada para ti. Pues cuando yo llego, mira, esa es mi zona de desquite. Llegué. Ahora yo voy a adorar, ahora yo voy a ponerme mi comunión porque voy a cenar, voy a comer, voy a hablar con el amado y el amado me va a hablar a mí. Así que no dejando de congregarnos como a muchos tienen por costumbre. Poderoso es nuestro Dios. Jesse Bermúdez dice, ah, por ahí no. Sí, porque queremos bendición. Y usted ve estas damas tan hermosas y preciosas que dice, yo creo en Dios. Y tú hablas con ellas y te transmiten esa paz. Y dice, yo soy cristiana. ¿Y a qué iglesia usted va? No, yo no voy a la iglesia. Yo, pero espérate, ¿cómo es que lo hacen? ¿Cómo es que lo hacen? No. Una vida cristiana y una vida de oración y una vida totalmente dedicada al Señor empieza con esto. Sacar espacio con llegar a su casa. Ahora, yo sé que hay momentos donde la prueba y el proceso se nos hace tan fuerte que casi no tenemos fuerzas para continuar. ¿Cuántas han sentido así? Si pudiera levantar los pies, hasta los pies levantaban. Llegan esos momentos y hay veces que la gente se enoja porque no quieren que uno hable de esto. No, hermana, no hable de eso. No, pero es que si llegan. Hay momentos que yo no estoy feliz, hay momentos que yo lo que quiero es llorar y salir gritando y a veces he pensado en soltarlo todo. ¿Se vale hablar de este tema? ¿A cuántas se identifican conmigo? ¿Cuántas? ¿Cuántas dicen sí, yo? Mira, ahí está Nechili. Muchas se identifican. Hay gente, no, hermana, no hable de eso. Eso es lo que quiere el diablo. No, yo sé que el enemigo es un mentiroso y quiere abatirnos. Pero la realidad es que hay momentos así. Entonces, por eso es que encajonan la mujer como una estructura de fortaleza. Tú no puedes llorar, tú no puedes quejarte, tú tienes a Dios por dentro, el Espíritu Santo habita en ti, no llores, seca tus lágrimas. ¿Cómo es que tú no puedes? Claro que sí. Y salen todas estas personas hablando este tipo ¿verdad? De conductas que nos exigen a la hora de ser mujeres. Pero sí, llegan momentos así, llegan momentos dolorosos, llegan momentos de tristeza que queremos salir corriendo. Y hay momentos así. Yo los he sentido. Pronto quiero tomar este espacio. Pronto se va a estar dando por HRFIN una entrevista de mi persona. Y yo hablo y toco en esto. Porque yo lo que todo lo que yo pueda hablar por estos medios y estos podcasts que acaban de comenzar, por eso hoy es como un tipo de introducción a ello, es porque a mí me ha tocado vivirlo y experimentarlo. Yo siempre he sido, para los que me conocen, una persona aparentemente fuerte, que no le expreso mis sentimientos a nadie. Yo siempre estoy en el fuego, en la candela, adorando a Dios porque me apasiona adorarle. Pero hace un año y medio atrás, cuando comencé el embarazo con mi hijo, la depresión quiso abatirme, quiso visitarme. Y estos son temas que a la gente, como que hay gente que le incomoda. Tacho, no hables de eso porque tú tienes un Dios poderoso. No. Pero es que es menester que, como tú tuviste las herramientas, el Espíritu Santo nunca te abandonó, es necesario que tú las toques, porque hay gente que no se atreven a expresarla, que están pasando por lo mismo y piensan que es el final. Pues no, si la depresión ha querido visitarte, hermana mía, amada mía, yo quiero decirte que Dios me libertó y si lo hizo conmigo, lo puedo hacer contigo. La depresión trató de visitarme. Yo decía, no, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo esto es posible? ¿Cómo esto es posible? Yo que siempre he sentido, ¿verdad?, esa fortaleza y yo siempre me he sentido fuerte y yo siempre soy la fuerte en mi casa y le digo a mi esposo, no te preocupes, dale, vamos para adelante. Y le digo a la nena, no te preocupes, ore por ese examen, estudia, pero ore por ese examen, tú vas a ver que va a salir bien. Cuando esa tristeza me invadió, hermano, yo pensaba que era mi final.
Yo pensaba que era mi final. ¿Y qué pasa? Que las pruebas producen dos tipos de cosas en nuestras vidas. O nos alejan de la presencia del Señor, o nos acercan más a su presencia. Me explico. Porque cuando la prueba llega, no me digas que tú vas a querer cantar corito. Me gustaría decirte que vas a cantar corito y tú sientes ese fuego que quieres adorar y quieres levantar las manos. No. Cuando llega la prueba, nuestra adoración se ve perjudicada. Porque cuando llega la prueba, no queremos cantar, no queremos adorar. Es la realidad. Nos sentemos, llegamos a la iglesia, llegamos ahí a arrastrar. Y mucha gente, ay, Dios te bendiga, y tú, amén, qué bueno. Pero por dentro, tú estás al borde del precipicio. Porque llegaste a la casa del Señor tan cansada y tan cargada por los afanes del día o por la prueba tan difícil que te ha tocado experimentar, que llegas de esta manera. Pero cuando nos acerca la presencia de Dios, justamente en ese momento donde las luces son apagadas, porque cuando estamos rodeadas de mucha gente, tacho, somos las más felices. Tú ves esas damas en los retiros de damas, a mí me encanta, son poderosos, pero tú ves las damas ahí todas juntas y tizones encendidos, prenden y se te olvida la prueba y tú brincas, salta, adoras a Dios, danza, hablas en nuevas lenguas. Pero cuando tú estás sola, yo estoy hablando algo real, algo que me pasó a mí. Y que yo sé que hay muchas ahí que se están identificando con esto. Llegó ese momento de prueba. Y yo adoraba a Dios, pero cuando yo llegaba a mi casa, que me encontraba sola, que Edgar tenía que salir por alguna otra razón, yo estaba embarazada, el bebé estaba adentro, las nenas fueron para la escuela, justamente en ese momento de quietud, de soledad, el enemigo tomaba ventaja, Melanie. Y comenzó la tristeza a invadir mi mente. A veces me levantaba de madrugada y lo que hacía era llorar porque no resistía el proceso en el que estaba atravesando. Pero de momento yo sentía ese Espíritu Santo que vociferaba dentro de mi interior. Peleas o te mueres, peleas o te mueres, peleas o te mueres. Aleluya. Y esto es lo que yo quiero compartir contigo en esta hermosa tarde del Señor. Te toca pelear porque si no te vas a morir. Es la realidad. Yo no puedo venir con paños tibios a decirte, no te preocupes, sigue llorando. No. Te toca pelear o te vas a morir. Tú escoges, la bola está en tu cancha. Yo dije, no. ¿Cómo que yo estoy con esta tristeza? ¿Cómo que el enemigo quiere hacerse dueño de mis emociones? No. Ay, aleluya. Y comencé y le dije a mi esposo, estoy pasando por esto, por aquello, porque tenemos que expresarnos. Hay veces que por no darle carga tal vez a nuestra pareja, no nos atrevemos a expresarnos. Pero mire, si usted encuentra plenitud de confianza con esa persona, y es un siervo del Señor, una sierva del Señor, una pastora de fuego, su esposo, si su esposo es un hombre de Dios, ábrase con él. Mira, mi amor, yo me siento así, asado. Yo siento una tristeza. Y mi hermano, yo comencé a utilizar las herramientas que Dios me había entregado. Llegó el momento de utilizarlas. Dios siempre te está dando herramientas, pero llega el momento que te toca accionarlas, ponerlas en acción. Y yo comencé, y la tristeza cuando comenzaba a invadirme, yo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya. Y comenzó esa alabanza que se hizo bien especial para mi vida, sucederá porque Dios lo dijo, aleluya. Mi vida está en las manos del Señor, aleluya. Tuve dos amenazas de aborto, yo dije, mi vida le pertenece al Señor, y Dios sabe que es lo mejor para mí, así que Él hará conforme a su perfecta voluntad. Y se vale llorar. Como dije anteriormente, se vale llorar, se vale decir estoy triste. Lo que no se puede dejar es, no, lo que no podemos hacer es rendirnos, lo que no se puede hacer es quedarnos en el suelo. Aleluya. Entonces ahora yo hago una pregunta. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué fue lo que te detuvo en medio de esa aflicción? ¿Qué fue lo que te detuvo? ¿Será la aflicción? ¿Pudo haber sido el dolor? ¿Pudo haber sido la crítica? Porque hay dos tipos de procesos. Está el proceso que no se ve, que está por dentro. Pero está el proceso que todo el mundo puede ver. Y como le pasó a Job, que hiciste mal porque la prueba te está azotando. Hay muchos que te dirán, ¿por qué? Porque estás siempre de mal en peor. Porque estás en esa prueba que hiciste. Eso fue que pecó. Porque todo el mundo rápido saca el dedo acusador.
Y más a nosotras las damas que nos ven como inferiores muchas veces, como débiles. Esas que están pecados. No, no, no. Es que hay pruebas que llegan a nuestras vidas. Ahora bien, lo primero que tenemos que hacer con aquello que nos detuvo, lo primero es identificarlo. Lo primero que debemos hacer es identificarlo. Una vez identifiquemos esto que nos está batiendo, esto que está produciendo esa tristeza dentro de nosotros, aquello que no nos deja avanzar, una vez lo identificamos, sabemos con quién estamos peleando. Porque no podemos pelear al blanco, como al aire, tirando puños al aire. No, tenemos que identificar. Ok, en mi caso, era la depresión, era tristeza. Yo pude identificar que era lo que estaba produciendo esa tristeza. Y eran los miedos que llegaron a mi vida y el enemigo tomó ventaja tratando de susurrar cosas que no eran dentro de mi ser. Pues ya yo lo identifiqué. Pues ahora nos toca levantarnos. Ok, se vale llorar, se vale sufrir. Van a llegar momentos que tú vas a llorar que tú no te imaginas. Pero tú no puedes estar ahí postrada todo el tiempo. Te tienes que levantar. Como dije anteriormente, peleas o te mueres. Te tienes que levantar, no hay de otras. Es que hay gente que le gusta que las apapache. No, no te preocupes. No, te tienes que levantar. Puedes, yo respeto a los psicólogos, al psiquiatra, a todas estas personas que tienen las herramientas materialmente hablando, académicamente hablando, para poder tratar con tipos de depresiones o de problemas en el ser humano, pero yo conozco al Dios Todopoderoso que llega más allá de lo que el hombre puede llegar. Pues tú tienes que levantar, decirle: yo te entrego mi vida, Dios. Una vez identifique aquello que me está molestando, yo te entrego esto que me está molestando, esto que ha venido a tratar de sacarme de donde tú me has puesto. Tercero, seca tus lágrimas. Lloraste, sí, se vale llorar. Lloraste. Ok, mamita, lloraste. Sí, ¿te dolió? Sí, dolió. Ay, tú no sabes cuánto. Claro que sí. Pues ahora te toca secar tus lágrimas. Seca tus lágrimas. Si tú no secas tus lágrimas, mamita, te tengo noticias. Nadie más lo va a hacer porque mucha gente se preocupa por ti, pero a la hora de la verdad, nosotras somos las que estamos guerreando ahí. ¿Es o no es? Te toca secarte las lágrimas, porque lo único que siempre va a estar ahí es Dios. Tercero, y último, y no menos importante, vuelve a retomar lo que Dios ha puesto en tus manos. Qué poderoso está esto. Vuelve a retomar aquello que Dios puso en tus manos. Eres una centinela. Te ha tocado pasar por momentos difíciles. Te ha tocado pasar por momentos que nadie conoce, solamente tú y Dios. Pero llegó la hora de entender que eres una centinela, que eres una vigía, eres alguien que está vigilando, que te toca pelear y que hay algo poderoso que Dios ha puesto en tus manos. ¿Sabes por qué? A lo mejor tú me preguntas, Julián, ¿por qué? Porque Dios no crea porquería. Porque si tú estás aquí hoy, si hoy tú puedes respirar, es porque Dios tiene un propósito contigo. Tan simple como eso. Porque desde que tú estabas en el vientre de tu madre, ya Dios en el cielo había desatado un propósito para tu persona. Julián, si tú supieras que es que yo estoy batallando con cosas desde mi pasado. Si tú supieras, Julián, con lo que yo estoy batallando, ¿ok? ¿Sabrás Dios de las cosas que el menos que tú te imaginas le tocó enfrentar desde su niñez? Pero se sacudió, dijo: el pasado es pasado. Como decía el apóstol, hoy yo me extiendo a lo que está por delante. Lo que quedó atrás lo tomo por basura. Hoy yo me voy a extender. Hoy yo reconozco que soy una centinela, que Dios me ha llamado para grandes proezas, que yo tengo que entender que si yo estoy bien, mi familia lo va a estar también. Porque aunque tu niño o tu niña no te lo diga o no te lo exprese, ellos se dan cuenta. Entonces, a la hora de la verdad, lastimamos los que menos tienen culpa. Así que es menester que tú estés bien. Y como única una mujer centinela, guerrera del Señor, podrá estar bien
es aferrándonos a esa presencia. Esa presencia donde vamos todos los días entregando nuestras quejas, nuestros dolores, nuestras aflicciones. Eso que solamente tú y Dios conocen. No sé por lo que estés atravesando, como dice la alabanza. Yo no sé por lo que estás atravesando. Pero disponte todos los días a levantarte y pelear por lo que Dios ha puesto en tus manos. Que lo que Dios ha puesto en tus manos es poderoso. Y como el enemigo lo sabe, él siempre busca la manera de cómo abatirnos. Pero identifiquémoslo. Es decir, ya te identifiqué, ya sé por dónde viene. Y no vas a poder ni con mi casa, ni con mi vida, y mucho menos con lo que Dios ha puesto en mis manos. Está en ti. ¿Peleas o te mueres? ¿Eres centinela o eres una más de la estadística que está ahí triste, abatida, cuando tienes unas herramientas poderosas en Dios para ponerlas en acción a favor no solamente tuyo, sino a favor de tu casa, a favor de tu matrimonio, a favor de tus hijos? Tú escoges. Tú escoges. Así que me encanta ese nombre de centinela. Muchas me están preguntando que dónde salió eso de centinela. Hace un tiempo atrás, el Espíritu Santo me amonestó y estaba en el lugar donde me congregaba. Y dije, no, mira, el Espíritu Santo puso una palabra en mi mente y yo la quiero poner en acción. Vamos, somos centinela. Y toda la madrugada se mantenía alguien de la congregación orando y vigilando. Porque a eso hemos sido llamadas. No somos débiles. Lloramos, tenemos flaquezas como todos, pero tenemos al Todopoderoso de nuestro lado. Y si no lo tienes, o yo no sé por qué momento de dolor te tocó atravesar, que perdiste la dirección, porque esto es como el GPS, el Espíritu Santo está dispuesto hoy a reubicarte. Vuelve, Dios no te hizo nada. Eso es lo primero que pone el enemigo. ¿Ve? Eso fue Dios, eso fue mentira de fulano, eso fue de este. No. Dios está dispuesto a restaurarte. Dios está dispuesto a levantarte. Solamente eres tú la única persona que tiene el poder de seguir peleando o de quedarte en el suelo. No te vuelvas víctima. Como yo siempre digo, esas son mis palabras favoritas. ¿Eres víctima de tu proceso o eres sobreviviente? No es lo mismo. No es lo mismo. Porque una víctima siempre está llorando. Una víctima siempre se está quejando de lo que le pasó. Y es que si tú supieras que esto, aquello, otro. Pero un sobreviviente dice, ¡ja! Yo lloré. A mí me traicionaron. A mí me dejaron sola. Pero yo sé que mis lágrimas, aprendí a confiar en el que todo lo puede. Y me levanté. Eso es una sobreviviente. Así que, ¿cuántas sobrevivientes hay ahí? Anés Rodríguez, Dios te bendiga. Amén. Gracias, Doralis Poderoso. Dios te bendiga. Sacha Limar. Aleluya. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Amén. Denise. Judy Marrero. Aleluya. Praise God. Eso es. Gloria a Dios. Linés Cruz. Amén. Poderoso. Irán Pantoja. Anés Rodríguez. Gloria a Dios. Mariluz, amén. Amén, Yasmín Rosado. Secarse las lágrimas y seguir luchando. No hay de otra. Alguien que diga, me voy a secar las lágrimas, me voy a levantar, que yo soy una centinela y ya no voy a llorar más. Que cada vez que llore, tenga el consuelo de que voy a levantarme otra vez. Y si tú has pensado de que este es el final, da un poquito para atrás, chequéate. Vuelve. Retroceso en tu mente. Las veces que dijiste lo mismo y hoy estás aquí. Y si hoy estás aquí, esta no es la excepción. Vuelve a reenfocar tu mirada en el Señor. Vuelve a establecer una vida de intimidad con el Maestro. Acércate a su presencia. Y yo te garantizo que mi Dios es capaz de volver a hacerte sonreír. No vayan a llegar problemas, van a llegar. Pero por eso es que esto es una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Por eso es que tú ves que los cristianos de verdad pasan por circunstancias y en medio de las circunstancias tienen una sonrisa en sus labios. Porque sabemos en quién hemos creído. Así que ya esto se está terminando. ¿Dónde están las guerreras? ¿Dónde están las centinelas? ¿Qué dicen? Yo soy centinela. Hoy me seco las lágrimas. Hoy voy a pelear porque yo no me voy a morir. Mi casa y mi propósito no se va a morir. Hoy yo me levanto, seco mis lágrimas y vuelvo a retomar lo que Dios puso en mis manos. Así que ahora llegaron momentos de saludo. Bendiciones desde Florida, Luis Flores, Dios te bendiga. Caroline, gloria a Dios. Jenny Santana, amén, Dios te bendiga grandemente, amén. Liné Cruz, yo soy centinela, ahí está la primera. ¿Dónde están las otras? No las veo, voy a pelear. Yo soy centinela. Y voy a retomar lo que Dios puso en mis manos. ¿Perdón? Amén, YouTube, yo no sé si me puedes ayudar por ahí. Eso es. Amén, gloria a Jesús. Tenemos aquí a nuestra hermana Marlene Díaz que dice yo soy centinela, a nuestra hermana Gladys Paola que dicen que son una centinela, Stephanie Colón, amén. Es. Dios les bendiga a todos los que están por YouTube, por la aplicación y también por Roku TV, aleluya. Está Marilu, yo soy centinela, a nuestra hermana Isela, soy centinela. Tenemos a las damas activas diciendo que son unas centinelas, aleluya. Eso es, gloria al Señor, aleluya. Estamos contentos, agradecidos. Así que esto ha sido una piscolabia. Eso es, saludo a mi prima, Dios te bendiga, Yaidimar. Eso es, tú eres una centinela. Eso es, Torres Aquiles, yo soy centinela. Elizabeth Freites, yo soy centinela. Elena, Dios te bendiga siempre. Grandemente, Julián, familia y siempre. Desde Milwaukee, Dios te bendiga. Yo soy centinela. Himalay Medina, Doralis Pérez, yo soy centinela. Eso es, y cada vez que llegan los momentos difíciles, yo soy una centinela y voy para adelante en el nombre de Jesús porque así Dios lo quiso. Así que ya me estoy despidiendo prontitamente por ahí. Espero que se hayan gozado. Para más contenido, ya mismo vamos a estar dando la información de. Así que te esperamos este jueves, si Dios lo permite. Hoy fue como una introducción de lo que va a ser. Quise enfocarme en lo que somos nosotras las mujeres, por donde el enemigo ha querido muchas veces, ¿verdad?, invadir el propósito divino en nuestras vidas. El jueves que viene tenemos algo muy interesante, aleluya, que yo sé que va a ser de gran edificación y de deleite para las vidas, que este es el propósito. Así que cualquier cosa que usted quiera que yo toque, en confianza puede escribirlo y así durante el camino podemos estudiarlo, aleluya, y preparar algo bonito y hacernos sentir cómodas, esas mujeres de guerra, y hablar sobre nosotras, que se vale hablar de nosotras. Y de las guerras a veces que tenemos que no las dialogamos con nadie. Y este espacio está diseñado para eso, para hablar contigo, mujer, y tú te sientas identificada con él mismo y puedas no solamente estancarte y quedarte llorando, sino no levantarte en el nombre de Jesús y seguir peleando. Porque Cristo está a las puertas y el enemigo lo sabe, y hay una salvación que hay que cuidar con temor y temblor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde hacia adelante. Sigan orando por este proyecto que apenas comienza. No para que, ¿verdad?, sea que pegue, no, sino para que sea de gran bendición para todas esas damas guerreras que cada jueves se van a conectar. Dios te bendiga, Dios te guarde, a su nombre sea la gloria. Así que recuerda que eres mamá centinela y esposa. Dios te bendiga. Salvos por Gracia TV es una familia que está en crecimiento. Si quieres ser parte de nuestra familia, tenemos espacios disponibles para predicadores y adoradores en un ambiente lleno de la presencia de Dios. Llámanos al 787-445-3432 y únete a Salvos por Gracia TV. Somos una familia. La oración es la llave que cambia todas las cosas. Para peticiones o si deseas realizar alguna aportación a nuestra emisora, contáctanos.
Llámanos al 787-445-3432. Salvos por Gracia TV. Somos una familia. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram, como Salvos por Gracia TV. Y recuerda descargar nuestra aplicación en Apple Store para iPhone y Play Store para Android. Salvos por Gracia TV, somos una familia.